Antes que todo, espero que tengan un excelente año 2021, ¿no? Para todos. Tal como se lo había comentado antes de la Navidad, la última clase que tuvimos era de Navidad, el certamen quedó fijado para la próxima semana, ¿ya? Nosotros ya pasamos todos los contenidos, ¿ya? Asociado a ese certamen, ¿no? Ya no hay nada más que ver para ese certamen, para el certamen 3. Es más, yo ya les preparé el certamen número 3, ¿no? Es un certamen tal como se lo indiqué en su momento, que es de conocimiento, ¿no? No es de cálculo, van a tratar preguntas de verdadero y falso, que fue las que generó el profesor Ricardo Ciudad, y preguntas de alternativas que generé yo, ¿no? Van a haber 10 y 10, ¿no? No son complejas las preguntas, ¿no? Obviamente le tienen que poner mucha atención y mucho cuidado, ¿no? Pero no es un certamen complejo, ¿no? Sí, si es que quiere estudiar, le sugiero que vean los videos en donde hablamos, por ejemplo, cuando era adecuado aplicar un temple, un revenido, más que nada para hacer las preguntas con ese formato, ¿eh? No es tanto de que usted vaya y encuentre el concepto en la PPT, ¿eh? Difícilmente va a encontrar y va a haber una pregunta del concepto propiamente tal, sino que es más que nada de la aplicación. Le voy a poner un caso, por ejemplo. Usted pertenece en la empresa tanto que se va a realizar un temple. ¿Hasta qué temperatura máxima usted llevaría? Preguntas como en ese estilo, ¿ok? Y ahí yo le voy a dar alguna alternativa, ¿no? Dos o tres que van a ser muy, muy, muy parecidas, ¿no? Y ahí hay que tener el cuidado de tener el análisis y el cuidado de responder. Y la otra, obviamente, muy fuera de contexto. Y lo del día de hoy, ¿no? Lo del día de Dejo hoy. una pregunta. Sí, dígame. El certamen va a ser en este mismo horario, ¿no? En este La mismo próxima horario. semana. Ya. Ya, profe. Exactamente. Profe, ¿Sí? ¿podría decirme los temas? Los tres, creo que eran tres temas que traban. Serían los constituyentes del acero. ¿Ya? Sería el acero propiamente tal y fundiciones. No sé si se recuerda, vimos una PPT que hablaba solamente de los constituyentes del acero. Luego vimos una PPT que hacía referencia a tratamientos térmicos, ¿no? Entonces, en los constituyentes del acero, por ejemplo, ¿no? Ustedes encuentran todo lo que son la cementita, la austenita, lo que estuvimos hablando, perlita. Posteriormente vimos las fundiciones, ¿no? Cuando hablamos de un acero y cuando hablamos de una fundición, ¿no? Cómo se estructuran, ¿ya? Las fundiciones, ¿no? Y por último serían las preguntas de tratamientos térmicos, ¿no? Esos serían los tres grandes contenidos, muchachos, ¿no? Son las tres últimas clases, ¿cierto, profe? Nuestro último video. Sí, exacto. Sí. Desde que dejamos de ver diagramas de fase a la otra clase, que fue constituyentes del acero, que como dice usted, creo que son las últimas tres clases. Sí, porque en una vimos constituyentes del acero, a la otra seguimos esa PPT que era de fundición, y a la otra terminamos con tratamientos térmicos. Sí, son las últimas tres clases. Ya, profe. ¿Ah? Entonces, para el día de hoy, y tal como les comenté en su momento, este PPT que vamos a ver el día de hoy, ¿ah? La PPT que vamos a ver el día de hoy, va a conllevar un informe,
un pequeño informe, que es totalmente optativo. Usted va a ver si lo desarrolla o no. Yo se los voy a dejar ahí en el aula para que lo entreguen hasta el día viernes. Ese informe es bastante sencillo, y es optativo. ¿Por qué? Porque borraría la nota más baja de lo que es control, de lo que es informe o lo que es una tarea. Ya lo hablamos en una de las clases. Y usted, la nota que tenga más baja, yo se la voy a cambiar. No por los certámenes no se los voy a cambiar, pero sí por algún informe, control o tarea. ¿Profe? Dígame. Y si, por ejemplo, si yo no di un control, ¿usted me podría poner la nota del informe en el control que yo no di? Sí, también va a ser así. Ya. También va a ser así. Es para yo que cambie la nota más baja o algún control, informe que usted no pudo participar. Ya, profe. Posteriormente les voy a decir dónde está. En todo caso, esta PPT la encuentran en el aula si la quieren bajar. Es mejor, se lo voy a decir de inmediato. Mira, en el aula usted va a encontrar esto. Usted en el aula se va donde dice falla, desgaste, corrosión, mitigación. Arribita en las unidades, y aquí donde dice presentación, hay dos PPT. Una PPT que se llama clase número 9, la que vamos a ver el día de hoy, y esta clase que no la vamos a ver, pero le voy a dejar igual, les sirva y la puedan tener ahí. Eso se los dejo ahí para, en caso de que lo quieran leer, lo quieran ver, hay temas de corrosión, de un poquito de fallas, y de tareas que se aplican para mitigar, por ejemplo, la corrosión, el desgaste. Ese es un delta que se los dejé ahí en esta presentación. Pero la que vamos a ver el día de hoy, la que vamos a evaluar en este informe, va a ser esta. Introducción al análisis de fallas. Eso ustedes la encuentran, como les dije, en la parte de presentaciones de la unidad de fallas, desgaste, corrosión y mitigación. Ahí, justamente donde dice presentaciones. Entonces, muchachos, la clase del día de hoy, como les comenté en aquella oportunidad, va a ser una clase bastante corta. Y está enfocado en una introducción al análisis de falla. Cuando ocurre una falla en algún equipo, en alguna máquina, sea una máquina fija, móvil, muchas veces se desarrollan actividades para analizar la causa, origen de esa falla. Y ahí, por ejemplo, se utilizan algunas metodologías que ustedes lo van a ver en gestión de activos, no en gestión de mantención, en esa asignatura. Por ejemplo, ustedes van a escuchar una palabra que le dicen ACR. ¿Y esto qué es? Es análisis causa raíz. Y el análisis causa raíz se ayuda gracias al análisis de falla. El análisis de falla involucra análisis asociado a temas mecánicos, como la dureza de un material, la tracción que puede resistir un material, cómo ver cuando se fracturó y qué poner atención cuando un elemento se fractura y qué hay que analizar. También temas metalúrgicos. Se analizan si se hizo un análisis, un tratamiento térmico del material. Entonces, esto ustedes lo van a ver
el próximo semestre en gestión de mantenimiento, y por lo mismo ahora nosotros hacemos un premio, una introducción al análisis de falla para que usted pueda ayudarse de este análisis causa-raíz. Entonces, siempre que ocurre un accidente, va a haber un grupo de trabajo, va a haber un grupo de trabajo que lo va a analizar, estas causas para ver cuál fue la posible causa real de un accidente. Por ejemplo, venía manejando su equipo, y en un momento perdió la dirección, chocó el vehículo y empezamos a analizar cuál fue la causa real de este choque. Que a lo mejor, ojo, puede haberse dado, por ejemplo, por incapacidad del operador, pero también pueden haberse dado por temas propios de la mecánica de la pieza. Muchas veces también son causas asociadas a falla eléctrica. Entonces usted cuando esté en el trabajo va a participar en algún momento de estos estudios de investigación que hace la empresa cuando ocurre un accidente, donde invitan a participar a la mayor cantidad de trabajadores, con el fin de que este proceso también sirva de aprendizaje, porque después de que uno desarrolla un análisis de causa, empieza a entregar resultados y esos resultados son acciones correctivas, son acciones preventivas, sobre todo los trabajadores del área de mantenimiento. Los trabajadores del área de mantenimiento constantemente están en estos procesos de análisis de causa raíz de un accidente, ¿no? Constantemente a ustedes los van a invitar a participar en esto. Ustedes me conocen, yo tengo muchos alumnos, llevo más de 10 años haciendo clases y muchos de mis alumnos que salen de una carrera técnica como de mantenimiento industrial, de mecánica industrial, de automotriz, por ejemplo. Ellos me dicen que son invitados a estas reuniones de trabajo, y después muchas veces estos mismos alumnos que después continúan estudiando ingeniería, la empresa los deja a ellos responsables de hacer el estudio de análisis causa-raíz de una falla, de un equipo específico, de un incidente, ya cuando son accidentes que conlleva algún problema de seguridad, de algún fatal, ahí se toma más que nada por el área de prevención este análisis, pero sí se invita a la gente de mantenimiento para ver todas las causas. Hay que despejar todas las posibles causas que pudieron haber originado este accidente. Y ahí usted se va a dar cuenta que existen muchas metodologías de análisis causa-raíz. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Hay uno que es muy famoso, que es el 5. ¿Por qué? ¿Ya? Que su mismo nombre lo dice. Nos preguntamos a lo menos 5 veces por qué ocurrió una falla. Otra metodología es el diagrama de Ishikawa, ¿ya? O también conocido como el diagrama de espina de pescado, donde aquí uno pone el evento y aquí uno pone las causas y las subcausas. Y va llenando esto, ¿ya? Esta metodología y técnica usted lo va a tener que desarrollar el próximo semestre, ¿ya? En la asignatura de gestión, ¿ya? A usted le van a dar un equipo y le van a decir, mire, falló tal elemento, haga un análisis de las causas que pudieron provocar esto. Entonces usted se va a apoyar de lo que vio en esta asignatura, de lo que es dureza, de lo que es resistencia de material propiamente tal, ¿no? De la resistencia a la tracción, a la flexión, etc. Y uno puede conllevar de por qué se pudo haber ocasionado un accidente. Hay árboles de fallo, hay otras metodologías
y otras técnicas que no la vamos a ver el día de hoy porque no es un curso de análisis causa-raíz, sino que de análisis de falla. Pero ojo, cuando nosotros comenzamos nuestro análisis de falla, tenemos que tener claro qué fue lo que ocurrió. Se hace mucha entrevista a los operadores, a los mantenedores, muchas veces se llama al proveedor, ¿no? Muchas veces se lleva esta pieza a centro, ¿ya?, de estudio, de que pueden hacer ensayos metalúrgicos, mecánicos, etc. Entonces hace todo un estudio previo, ¿no? Entonces, el análisis causa-raíz, ¿no?, el análisis de estas causas de una falla, normalmente se desarrolla una serie de preguntas, ¿ya?, al operador, al cliente, al usuario, dependiendo en qué tipo de empresa está usted, ¿ya? Si su empresa donde trabaja usted es una empresa que presta servicios de mantenimiento, ¿ya?, usted le va a preguntar a su cliente qué fue lo que, cuánto tiempo estuvo, ¿ya?, esta pieza funcionando antes de que fallara. Y con eso vamos a decir, mira, duró apenas 5.000 horas, según lo que nos dice el cliente, pero el fabricante dice que este equipo, esta pieza, puede durar fácilmente 100.000 horas. Entonces, ahí ya les va a ayudar a decir, ah, entonces esto no fue una falla debido a que estaba cumpliendo la vida útil, porque muchas piezas, muchos componentes van a fallar en caso de que yo no los cambie antes de su vida útil. Por lo mismo uno genera pautas de mantenimiento preventivo para hacer cambio de algunos componentes, de algunas piezas, antes del término de su vida útil. ¿Ah? Si nosotros logramos hacer ese cambio, vamos a prevenir alguna falla. Y cuando nosotros tenemos la posibilidad de prevenir fallas, podemos prevenir accidentes, daños medioambientales, daño a la comunidad, daño a nuestros trabajadores, daño a la instalación. Lo que sí, ¿no?, una actividad de mantenimiento preventivo, ¿no?, es más costoso porque yo voy a tener que tomar una pieza y cambiarlo antes de que falle. Y a lo mejor lo voy a cambiar a las 10.000 horas y ese componente a lo mejor me pudo haber durado hasta las 18.000 horas. Estoy dejando 8.000 horas de usar, ¿no?, pero tengo la ventaja de que ese equipo no me va a fallar porque como lo voy a cambiar antes, me voy a asegurar de que no falle. Entonces ahí uno tiene que hacer una evaluación también, no solamente técnica, sino que constantemente tenemos que estar haciendo esta evaluación económica para ver si vale la pena o no cambiar una pieza. ¿Cuál es la naturaleza, ¿ya?, de los esfuerzos, ¿ya?, de los esfuerzos aplicados a la pieza en el momento en que se produjo la falla? Ustedes ya saben. Ahí usted va a hacer de inmediato pregunta asociada. Estimado, este equipo estaba funcionando a compresión, esta pieza funcionaba a tracción, esta pieza funcionaba a un esfuerzo de torsión, de flexión, porque eso le va a ayudar para el próximo análisis de decir, ah, mira, este equipo constantemente funcionaba a una tracción, entonces no me voy a preocupar, ¿ya?, de torsión ni de flexión, sino que me voy a especificar todo mi esfuerzo en el análisis del esfuerzo de tracción, porque analizamos, vimos y que la pieza normalmente estaba sometida a tensión. Por ejemplo, un cable va a estar trabajando y su aplicación va a ser esencialmente para que genere un trabajo de esfuerzo de tensión. ¿Ah? Lo mismo, hay que hablar con los operadores, hay que ver si es que el equipo, muchos equipos en la actualidad tienen sensores y esos sensores no son para otra cosa, para decirme si el operador sobrecargó el equipo o no. Miren, un ejemplo, estos grandes equipos mineros, ¿ya?, independiente de la marca, sea Caterpillar, Komatsu, ¿ya?, estos grandes equipos de camiones, ¿ya?, de alto tonelaje, ¿ya?, ellos, voy a hacer este dibujito, ¿ya?, acá hay unas suspensiones, ¿no?, que tienen nitrógeno,
al interior y aceite, ¿ya? Sirve para el amortiguamiento y la suspensión, ¿ya? Y acá al interior se le ponen unos sensores, ¿ya? Unos sensores de presión. Entonces, ese sensor, cuando se empieza a cargar, ¿ya? Se empiezan a cargar con material, ¿ya? Estos camiones tienen, por ejemplo, el Komatsu 930, por ejemplo, tiene como una capacidad nominal entre 300 y 320 toneladas, ¿ya? El Caterpillar, el 797, más o menos por ahí, ¿ya? Ahora, ambos están sacando nuevos equipos, el 960, por ejemplo, de Komatsu, está llegando como a 360 toneladas, ¿no? Pero estos camiones no se cargan solos. Acá hay una gran pala mecánica, ¿no?, que lo carga constantemente, ¿no?, con su material, ¿no? Esta pala mecánica no se maneja sola, lo maneja un operador. Ese operador también quiere llegar a final de mes con un bono, porque a él le van a dar un bono por tonelada sacada de carga. Y al chofer acá del camión le van a dar un bono por carga transportada, por tonelada transportada. Entonces, muchas veces estos individuos las sobrecargan, siendo que estos camiones acá tienen un semáforo color verde cuando están en carga adecuada, color amarillo es una alerta de que no sigan cargando, ¿ya? Y una lucecita roja acá, que primero es parpadeante y luego ya es estable, ¿sí? Y eso significa que ya lo sobrecargó. Pero estos viejitos muchas veces quieren llegar a ese bono y sobrecargan estos equipos, ¿sí? Y aquí estos sensores acusan de eso. Entonces, cuando se hacen estos estudios, ¿sí?, de accidente, uno puede pedir toda esa información, ¿sí?, al proveedor, al fabricante, a, imagínense que Caterpillar y Komatsu, ¿sí?, tienen centros de control a nivel nacional y también a nivel internacional, que van indicando de inmediato quién, ¿sí?, qué equipo se sobrecargó, ¿sí?, y si uno quiere información de ese equipo te la hacen llegar, y así ellos dicen, oye, aquí el cliente fue el que sobreexigió el equipo, ¿no? Y ahí usted tiene la información de que esa pieza fue sobrecargada, ¿no? También revisamos el tema de montaje, si se instaló adecuadamente la pieza, ¿ya? Si estuvo sometida a un servicio excesivo, ¿ya? Si hubo algún cambio en el ambiente, ¿ya? A lo mejor este equipo de un día a otro estaba trabajando en temporada de veraniego, de verano, ¿ya? Pasó una nube y nevó, cambiaron las condiciones climáticas. Toda esa información, ¿ya?, tenemos que tenerla para hacer un buen análisis de esta causa. Y obviamente, si es que tuvo, ¿ya?, un mantenimiento adecuado, ¿no? Vale, que es importante saber si el equipo se le desarrolló un mantenimiento de forma adecuada, ¿no?, si se cumplieron las frecuencias de mantenimiento preventivo en tu grande equipo, independiente si es un camión, una pala, un chancador, un molino, ¿ya?, tienen tablas de frecuencias de actividades de mantenimiento, ¿ya? Por ejemplo, cada 100 horas, cada 200 horas, cada 500 horas, cada 1000 horas, se le hacen una serie de actividades de mantenimiento, ¿no? Eso está establecido por el fabricante muchas veces, y otras veces el mismo empresa que compró el equipo dice, ¿sabe qué? Voy a cambiar esta frecuencia, los voy a hacer más seguido estas actividades, ¿no? También se puede desarrollar de esa manera, ¿no? Posteriormente, cuando nosotros nos dirigimos a ver qué ocurrió, por qué se fracturó una falla, una pieza, ¿no?, estamos pensando en que se fracturó una pieza, vamos a desarrollar un análisis superficial, ¿ya? Primero nos vamos a preguntar, ¿fue una fractura dúctil, frágil o una combinación de las dos?
Profe, ¿eso cómo lo puedo saber? Lo vamos a saber de inmediato. Vamos a ver diferentes ejemplos de este tipo de fractura para saber si se fracturó de forma frágil o dúctil. Usted ya sabe, ya en algún momento yo le hablé de ese 5% en donde decíamos que había que hacer referencia a un material dúctil o frágil. ¿Ah? ¿Empezó la falla en la superficie o por debajo de ella? Esto también lo vamos a revisar. Eso me indica, ¿eh?, de forma fácil. Yo puedo, mediante un microscopio de alto rendimiento, con un alto zoom, ¿eh?, ver dónde se inició la falla. ¿Eh? Las piezas siempre nos van a entregar esa información. ¿Empezó la falla en un punto o se originó en diversos puntos? Lo mismo, lo vamos a ver mediante este análisis, ¿ya? ¿Empezó la fisura recientemente o había estado creciendo por un tiempo largo? ¿Ya? Así que, pasemos a lo siguiente. ¿No? Cuando generamos esta investigación de falla, ¿ya?, primero tenemos que realizar una observación detallada del componente que vamos a analizar, pero también es importante ver cómo quedaron las otras piezas que están cercanas a ella, ¿eh? Porque puede ser que las otras piezas tengan la misma tipo de falla, solamente que esta que se fracturó llegó a su máximo, pero las otras piezas están en la misma etapa, solamente que están a punto de fracturarse. Entonces sería bueno ver también las otras piezas que están soportando este equipo. Imaginémonos, no sé, unas patitas de una mesa, ¿no? Se fracturó una patita de la mesa, reviso la fractura y es probable que las otras patitas también ya tengan, estén a punto de fracturarse. ¿Por qué? Porque alguien sobrecargó la mesa, se sentaron 5 personas sobre la mesa, siendo que esta mesa era para soportar un computador y un teclado, ¿no? Entonces, esa información yo aprovecho de observar. Tal como indiqué anteriormente, tenemos que investigar los datos de información. Ahí reunimos diferente información que nos permita responder preguntas, ¿ya?, que se mencionaron anteriormente. Y nosotros podemos ir, dependiendo de la empresa, solicitar la información de los últimos 6 meses del mantenimiento de este equipo, ¿ya?, que nos entreguen información si ha sido sobrecargado este equipo, ¿no? Si hoy en día esa información está, ¿no? Hace pocos semanas un alumno me mostraba cómo monitorean ellos, ¿ya?, cada punto de una pala mecánica de la parte de la pluma de la pala mecánica, ¿no? Y van monitoreando los esfuerzos que tiene cada punto de esta pala. Y en caso de que aumente y se mantenga ahí, ellos ya saben cómo actuar y qué hacer. Entonces, después que usted observó, después que buscó los datos, ¿ya?, se desarrollan los estudios de laboratorio. Y ahí buscamos información, ¿no?, de alguna pieza. Idealmente, la pieza que se fracturó. Pero muchas veces las piezas que se fracturan quedan esparcidas, ¿no? Algunas se pierden porque, no sé, un perno de una rueda se fracturó, el chofer se dio cuenta 1 kilómetro después que se había quebrado uno de los pernos, ¿no? Cuando se dio cuenta, cuando se le salió la rueda, ¿no?, se busca el perno y el perno está a un par de kilómetros más arriba y no se tiene ese perno, ¿no?, o algún perno o alguna pieza que se fracture, ¿ya?, cae sobre el material, se está generando el trabajo de conminución y esa pieza se va agua abajo y no lo encontraste más, ¿ya? Entonces, ideal es tener la pieza, pero si no, buscamos una pieza con similares condiciones, ¿ya?, que sea la misma pieza con el mismo uso, que tengan las mismas condiciones de uso, que tengan las mismas características idealmente, ¿no? Por ejemplo, profe, se me perdió el perno que se fracturó, pero quedaron 5 pernos más.
hagamos el análisis entonces de los que quedaron. ¿Ah? Deben estar sometidos solamente que aguantaron eso, no se fracturaron. El otro se fracturó porque fue el que recibió más fuerza, pero los demás están ahí a punto de. ¿Ah? Y ahí llevamos estos elementos a un estudio de laboratorio, ¿ah? Pudiendo ser diferentes estudios. ¿Ah? Metalúrgico, de resistencia a la tracción, de dureza, todo lo que hemos visto. ¿Ah? Síntesis de la falla. Ahí sacamos nuestras conclusiones. ¿Ya? Sacamos las conclusiones de este trabajo, ¿no? De estas observaciones que vimos en terreno, de los datos que obtuvimos, ¿ya? Y de lo que nos dice el mismo laboratorio, ¿ya? Y esto lo... Entonces, vamos a partir entonces de inmediato con los modos de fractura que puede tener una pieza, ¿no? Entonces, existen dos tipos, claramente, las fracturas dúctiles y los frágiles, ¿no? También se habla de una mixta, pero se van a dar cuenta que tiene más orientación a ser dúctil que frágil, ¿no? Los dúctiles son productos de esfuerzos cortantes que producen deformación plástica. Plástica. Ahí está. ¿Ah? Una fractura muy dúctil, la probeta se estricciona hasta convertirse en un punto. O sea, usted tiene aquí una pieza de esas caracterización. ¿Ah? Esta pieza, al generarle usted, ¿ah?, esta fuerza de tracción en la máquina, de tracción, se recuerda que cuando estuvimos viendo esta materia, yo le hablaba de que iba a haber un encuellamiento, ¿ah? Ese encuellamiento se hace real acá, y las características, ¿ah?, de secciones transversales de su pieza cambian, ¿ah?, totalmente, y le vamos a llamar entonces que es una fractura dúctil. ¿Ah? Existió este encuellamiento, ¿ah?, esa estricción, ¿sí?, y posteriormente se fractura. ¿Ah? Aquí se termina fracturando, ¿ah?, quedando prácticamente un pequeño punto de unión, ¿ya? Cuando aguantó y se cortó, ¿no? Lo que hablan aquí de ese pequeño punto, ¿no? Eso es muy dúctil, ¿no? Pero también tenemos una fractura moderadamente dúctil, ¿no? Existe estricción, existe encuellamiento, pero no es que llegamos al punto así de verlo casi como un punto el corte, ¿no? Si yo esta parte, la viese, ¿no?, de forma frontal, ¿no?, si yo esto lo viese de forma frontal, yo vería prácticamente eso. Dos puntos. En cambio acá, yo vería esto. Ahí. Así quedaría la pieza. Siendo que la pieza, su diámetro inicial era de este tamaño, ¿no? Pero por los esfuerzos, ¿no? Entonces, a partir de eso, usted puede darse cuenta y puede decirlo, imagínese que usted va a una planta en donde ocurrió un accidente, ¿ya? Analiza los diferentes elementos que estuvieron soportando, ¿ya?, y usted dice, oye, pero mira cómo quedó su fractura. Esta es una fractura frágil, no hay ninguna deformación plástica. La fractura frágil, ¿ya?, son productos de esfuerzos de tensión, ¿ya?, pero que no generan encuellamiento, sino que se corta. Y ahí usted puede decir, obviamente, que esta pieza que por norma debió haber sido de un material dúctil, no utilizaron un material dúctil y conllevó a esta fractura, que es una fractura frágil, y con eso ahí la empresa puede solicitar
la devolución del dinero porque va a irse a un juicio con la empresa, ¿ya? Va a haber una demanda, ahí tiene todas las de ganar, porque aquí usted demuestra, ¿ya?, científicamente, ¿ya?, que la fractura es frágil, ¿ya?, siendo que debieron haber usado un material dúctil, y obviamente no se observa este tipo de fractura, sino que se observa una fractura frágil, y significa que utilizaron un material que no debió haber sido el que debieron haber utilizado por normativa, ¿no? Entonces, acá podemos observar algunas fotografías reales de una fractura frágil, ¿no? Si se observa esto, no hay un encuellamiento, no observamos un encuellamiento, como que usted lo hubiese sacado o lo hubiese cortado con una sierra, ¿no? A diferencia de una fractura dúctil, que va a apreciar siempre que va a haber este encuellamiento, ¿eh? Aquí hay un encuellamiento, ahí se aprecia también un encuellamiento, ahí está la dirección del flujo plástico, ¿eh? Ahí está la fractura inicial y luego el corte, ¿eh? Entonces, obviamente que al principio, ¿eh?, usted no lo va a poder analizar de inmediato, decir, ah, mi conclusión es que este fue una fractura dúctil o fue una fractura frágil, ¿eh? La experiencia también los va a ir ayudando, pero por lo menos ya va a hablar del mismo idioma con los viejitos, se va a dar cuenta, y esto me pasa constantemente. Tengo muchos alumnos que van a paradas de planta, por ejemplo, y me dicen, profe, los mismos jefes me dijeron que se nota la diferencia de un egresado, un titulado de la OSM con de otra institución, ¿eh? Porque se manejan más conceptos, ¿eh? Y esto, muchachos, se los digo desde ya, no creo que ustedes lleguen a una empresa y se pongan de inmediato el jefe a decir, ya, averíguate todos los accidentes. No, este va a ser un proceso de aprendizaje en donde usted va a tener ya el lenguaje, ya va a poder decirle al jefe, oiga, jefe, ¿y no será bueno hacerle un ensayo metalúrgico o un ensayo de tracción? Ah, y ahí empieza usted a destacar frente a los demás, ¿eh? Porque muchos van y engrupen, ¿eh? No, esto fue por torsión. Oye, pero si el equipo nunca estuvo sometido a un esfuerzo de torsión. Entonces, ahí usted tiene que validarse por sus conocimientos, ¿eh? No por el bla bla. Entonces, tenemos, como les comenté, esta fractura. Aquí se puede apreciar que hay un encuellamiento. Mire el hilo, mire el diámetro del hilo. Entonces, usted de inmediato va a decir, profe, esa sería entonces una falla, una fractura dúctil, porque hay una especie de encuellamiento. No es dúctil, ¿ya? Como los ensayos de tracción que se hacían, no sé, a un aluminio, ¿ya? Pero sí es una fractura muy dúctil. O sea, disculpe, una fractura muy dúctil queda en un punto específico. Una fractura dúctil o moderadamente dúctil queda de esta manera. Un encuellamiento, pero no un encuellamiento excesivo. No como acá. Normalmente, si usted hace un ensayo de tracción, el aluminio va a tener esta fractura, una fractura muy dúctil. Aquí se aprecia entonces este tipo de fractura en un perno. Aquí ya se cortó, estuvo el encuellamiento y posteriormente la fractura propiamente tal, ¿no? Si va más allá, uno podría averiguar y sacar alguna muestra, desarrollamos muestra de las piezas asociadas al tamaño de grano, para ver cómo se organiza estructuralmente, ¿ya?, el hierro con el carbono de esta pieza de acero, ¿ya? Eso nos va a entregar otra información. A lo mejor ahí nos va a decir, oye, el tratamiento térmico que se hizo fue muy, muy malo y no llegó a las capas del núcleo, sino que fue un tratamiento térmico
prácticamente superficial, siendo que esta pieza debió haber sido tratada, ¿ya?, mediante un tratamiento térmico que llegara al núcleo, ¿no? Pero ojo, recuerde que hay tratamientos térmicos que se usan para solamente la superficie. Yo estoy diciendo que en este caso, esta pieza debió haber estado tanto en su superficie como su núcleo. Pero después que vemos la fractura, nos ponemos a ver, y llegamos a la conclusión de que esta primera capa, ¿sí?, fue el tratamiento térmico, ¿sí?, esa primera capita que se observa ahí, fue el tratamiento térmico, y esta pieza sí debió haber sido tratada térmicamente completa, hasta el núcleo, ¿sí? Pero eso lo va a tener que averiguar haciendo las preguntas previas que le habíamos comentado. ¿Para qué usaban la pieza? ¿Qué tratamiento térmico se hizo? ¿Cuál es la razón de ese tratamiento térmico? También tenemos fracturas por fatiga. Las fracturas por fatiga son muy recurrentes en la faena, ¿ya?, debido a que no todas las empresas van generando, ¿ya?, van generando mantenimientos preventivos, ¿ya? Lamentablemente muchas empresas trabajan a la falla, ¿ya?, y cuando ocurre la falla hacen los cambios, pero muchas veces ocurre la falla y esa falla provoca daño irreparable a la seguridad, al medio ambiente, ¿no?, a la comunidad aledaña, etc., ¿no? Y las fracturas por fatiga, cuando se genera, ¿ya?, esta fractura por fatiga, se va a ver que se va a generar un color claro en algunos puntos, ¿ya?, y lo que es conocido como marcas de playa. Esta es la zona, ¿ya?, de marcas de playa. Imagínense que es como una olita que fue marcando, ¿ya?, en la arena, ¿ya?, su vaivén, ¿ya?, como llegó una ola, después la otra ola más atrás, y si uno observa, queda como que si fuese una playa, ¿ya?, todo esto. Y aquí el desgarro, aquí ya quedó, ¿ya?, recuerde que esta pieza estaba soportando cierta carga, y a medida que fue perdiendo, ¿ya?, sección transversal, ¿eh?, el avance de la fractura cada vez fue más rápido y aquí fue demasiado, aquí fue un desgarro. Pero esto ya me involucra el análisis de que ocurrió una fractura por fatiga, dado estas marcas de playa. Ahí son. Estas marcas son planitas y muy lisas, ¿eh? Aquí está, ¿eh?, tal como le había comentado anteriormente, ¿eh?, aquí empieza el inicio de la fatiga, aquí está el inicio de la fatiga, ¿eh? Luego, esa fatiga va creciendo, significa que la pieza va perdiendo sección transversal, ¿eh?, cada vez que está... Esta pieza estuvo trabajando, ¿no?, asociado a que se le daba partida al vehículo. Imaginémonos que era un eje, imagínese que era un cable, imagínese que era una pieza que estaba soportando un peso, ¿no?, o una flexión, ¿no?, puede ser una flexión, puede ser una tracción, ¿no? Se fue generando, entonces, constantemente estas marcas de playa, ¿no?, hasta que llegó acá, y ahí ya no podía soportar más, y se fracturó, ¿ya?, de forma como que se hubiese desgarrado, ¿ya? Ya no quedan estas marcas de playa, sino que queda un desgarro, ¿no? Y se le dice que esta parte va a ser una fractura final, ¿ya?, asociado a la ductibilidad que tuvo esta pieza antes de fallar, ¿ya? Ojo, que existe la tecnología para poder ver internamente si mi pieza estaba o no con fatiga. Pero es costosa porque tengo que ir con un sensor de ultrasonido, ¿eh?,
con un sensor de ultrasonido, analizando parte por parte. Es muy costoso, entonces se hace casi ilógico desarrollarlo, ¿no? Pero sí, esto, si se hubiese cambiado a tiempo esta pieza, se hubiese hecho un buen mantenimiento, probablemente se pudo haber determinado alguna de estas fallas. Por ejemplo, y con tintas penetrantes hubiesen encontrado quizá esta iniciación de falla. Ah, mira, aquí se encontró una fisura. Esta fisura es pequeñita al inicio, pero si yo sigo trabajando con la máquina, esa fisura que nosotros la vemos superficial empieza a crecer interiormente, ¿no?, hasta llegar al desgarro final. Ahí se aprecia también otra pieza, ya con un desgarro. Aquí nosotros, para averiguar, tenemos que empezar a ver dónde se inició, ¿ya?, la fractura. Todo me lleva que el inicio fue, con otro color, todo me indica que el inicio fue por acá, por esta zona. Porque mire, hacia allá van las orillas de playa, avanzando, ¿ah? Obviamente llega hasta este sector, esas orillas de playa. Y posteriormente a una fractura final, todo eso, como un desgarro, ¿ah? Porque la pieza ya no tiene la misma sección transversal para soportar toda una carga, ¿ah? Imagínese esto como que si usted tuviese, ¿ah?, una mesa, ¿ah?, y en esa mesa ponga mucho peso, mucha carga, y usted la está soportando con, al principio, con unas patitas muy robustas, pero después tiene la brillante idea de decir, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar esas patitas, son muy costosas, las vamos a poner una más chiquitita, más delgada, ¿eh? Más delgada, ¿eh? ¿Y qué va a conllevar? Que no van a resistir, ¿eh?, ese peso. Eso mismo le está pasando a él, ¿eh? Al principio resistía con toda esta sección transversal, con todo esto, ¿eh? Pero ahora, debido a que internamente se ha ido cortando, ha ido disminuyendo el área, ahora usted está resistiendo solamente con esta sección. Mucho menor de lo que usted mismo había diseñado. Y ahí ocurre la falla. También tenemos fatigas por flexión, ¿ya?, y por torsión. Aquí tenemos una fractura a la izquierda por flexión, ¿no? Así quedaría una fractura cuando generamos esfuerzos bajos, ¿ya?, pero obviamente dado por la fatiga, ¿no?, aquí se inicia, voy a hacer otro color, aquí se inicia la fractura si es que el esfuerzo fue bajo. Profe, ¿cómo podemos saber si el esfuerzo fue bajo? Va a tener que averiguar, va a tener que hacer entrevistas, va a tener que hacer una investigación de cuáles fueron el trabajo previo de este equipo, ¿no? Y con eso usted puede decir, mire, por más que me hayan dicho que el equipo se utilizó de buena manera, ¿ya?, que no se sobrecargó, ¿ya?, que los esfuerzos eran bajos, mire el resultado de la pieza, mire cómo quedó. Y ahí usted puede ir con esto y decir, mire la pieza, le sacamos esta fotografía con microscopio, y mire, aquí se nota la fractura inicial, las orillas de playa, ¿ya?, y eso corresponde a un esfuerzo alto. Porque si hubiese sido un esfuerzo bajo, hubiese sido con este sentido. Y ahí usted puede decir, imagínese que usted en la empresa fabricante, usted le puede decir a su cliente, mire, aquí la garantía no corre, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted no utilizó bien el equipo, ¿ya? Lo sobreexigió, siendo que nosotros le dijimos que tenía que utilizarlo hasta 300 toneladas, probablemente usted lo utilizó con 400 toneladas. Acá, ¿no?, también, ¿no?, constantemente se hacen estos análisis por un tema de garantía, ¿no?, de garantía. Y este muchacho es un cuadro, ¿no?, que le va a servir mucho, 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 ¿no?
en caso de que a usted le toque trabajar en algún momento con esto, ¿ya? Acá van a estar los diferentes casos, por ejemplo, carga de carga de combado en una dirección, ¿ya? Carga en dos direcciones, aquí por ejemplo, una carga de flexión, ¿ya? Acá una carga en dos direcciones, por ejemplo, puede ser una torsión, pero con flexión, un eje que tenga una carga. Entonces, este eje, cuando estuvimos viendo el ensayo de fatiga, ¿se recuerda? Se le ponía un pesito acá, ese eje, su cara inferior aquí está en tensión, ¿eh? Y acá arriba estaba en compresión. Pero después cuando giraba, ¿no? Cambiaba la cara superior, ahora se encuentra en tensión, y la cara inferior ahora, que está arriba, se encuentra en compresión. Ahí tiene dos combinaciones, ¿ya? Y acá abajo, rotación, solamente rotación, está girando, ¿ya? Entonces, tengo en mi primera etapa ninguna concentración de esfuerzo. ¿Cuándo hay concentración de esfuerzo? Por ejemplo, la concentración de esfuerzo usted la puede encontrar en los hilos de un perno, ¿eh? Los hilos de un perno tienen concentración de esfuerzo. O si su eje, por ejemplo, tiene una ranura, ¿eh? Ese es su eje, ¿eh? Y su eje tiene esa ranura en donde se pone ahí un O-ring, ¿eh? Y yo tengo una concentración de esfuerzo. Cualquier anomalía geométrica en su eje o en su pieza va a generar, ¿ya? Concentración de esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, usted tiene acá un eje, ¿ya? Y aquí el eje cambia, ¿ya? El eje cambia. En este punto, usted le tiene que dar un radio, ¿ya? Porque si lo deja recto, ¿ya? La concentración de esfuerzo es muy alta, lo que le conllevaría que no duraría prácticamente nada su componente, su pieza. Muchachos, lo que es concentración de esfuerzo, lo van a ver el próximo semestre en la asignatura de resistencia de materiales. No, se llama, sí, resistencia de materiales, o mecánica técnica. Entonces ahí van a hablarle a ustedes de concentración de esfuerzo. Entonces, sí, no hay ninguna concentración de esfuerzo, profe, ¿cómo sería algo que no tuviese concentración de esfuerzo? Bueno, este elemento que voy a dibujar ahora no debería tener concentración de esfuerzo. Es un elemento totalmente regular. ¿Eh? Así. Y tiene una carga en una dirección nomás, de tensión. ¿Eh? Entonces, si le genero, se ve una fractura, ¿eh? Por decirlo de alguna manera, se fracturó su pieza, usted va a ir a ver, y si lo observa de esta forma, ¿qué significa esto? Aquí, un inicio de una falla, ¿eh? Luego, orillas de playa y luego un desgarro, usted va a decir, mire, realmente este componente, esta pieza, falló siendo que no generaron sobreesfuerzo. Entonces, el sobreesfuerzo fue bajísimo, ¿ya? La pieza debió haber soportado, entonces ahí usted, como dueño de la empresa proveedora, dice, no, hubo un problema por parte de nosotros, ¿no? Que no soportó. Aquí, en cambio, la empresa que ocupaba el equipo sobreexigió la pieza, ¿no? Y se puede ver que la orilla de playa es cortita, no llega ni a la mitad de la pieza, y luego el desgarro. Entonces aquí usted puede decir, ¿sabe qué? Usted, cliente, mal utilizó la pieza, ¿ya? El equipo, lo que generó, ¿no?
un alto esfuerzo y por eso falló. Y esto acá mismo, se puede ir, por ejemplo, si hay concentración de esfuerzo, se va a generar este casquete, por ejemplo, ¿eh? Y orilla de playa. ¿Eh? Cuando bajo esfuerzo, la orilla de playa pasa la mitad, ¿eh? Pasa la mitad de su circunferencia, pasa hasta acá. ¿Eh? No puedo decir qué porcentaje, porque es diverso, pero sí lo va a sobrepasar. En cambio, una fractura con un alto sobreesfuerzo no va a llegar nunca a la mitad. ¿Eh? Y aquí se puede apreciar en todas, aquí, acá, en todas estas primeras etapas. Lo mismo va a pasar cuando son combinaciones, como un eje, ¿eh? Esté sometido a flexión, ¿no? Aquí se puede apreciar dos puntos de inicio de una falla, ¿no? Dos puntos de inicio de una falla, de una fatiga, ¿no? Y tal como les indiqué, ojo, vean si hay concentración de esfuerzo, ¿no? Si la orilla es de playa, si la orilla de playa no avanza mucho, va a decir usted entonces que se generó la fractura por un alto esfuerzo. Si la orilla de playa avanza, ¿no?, mucho en su fractura, usted puede decir que fue por un bajo esfuerzo. Y ahí, dependiendo si está como una empresa mandante o como una empresa proveedora de la pieza, ¿no?, ahí usted va a tener que defender una u otra posibilidad de explicar, ¿ya?, por qué la empresa mal usó, ¿ya?, el equipo, o por qué la empresa me vendió un componente de mala calidad que no resistió ni siquiera un esfuerzo bajo, ¿ya? Por ejemplo, se fracturó un perno, ¿ya?, y usted lo saca y tiene esto, ¿ya? Y ahí me puede decir, oiga, ¿sabe qué? Que nosotros le generamos el torque y mire lo que pasó, se fracturó de inmediato este eje al primer torque que se le dio y las orillas de playa avanzaron hasta por acá. O sea, no me resistió ningún gran esfuerzo que le di. Entonces ahí la empresa mandante va a tener que decir, allá, yo respondo por los daños. Entonces, muchachos, esto para un análisis de fallo, ¿ah?, es como la Biblia, ¿ah?, porque aquí te va a entregar mucha información. Ojo, hay un libro que se llama El Ascalan, ¿ah?, que tiene un cuadro mucho más avanzado que esto, muchos más ejemplos, ¿ah?, pero este es una tabla para su análisis, ¿ah? Así que se los dejo, como les comenté, en el aula, ¿ah?, y El informe, yo se los voy a subir, ¿ya?, durante, sí, hoy día, ¿ya?, pero para que me lo entreguen el viernes o el sábado, vamos a dejar para que lo entreguen el fin de semana. Excepto, más que nada, ¿ya?, tienen que generar ahí, ¿ya?, lo que vean ustedes. Ah, profe, esta es una falla frágil, esta es una dúctil, esta es muy dúctil, ¿eh? Esta, veo que hay orillas de playa, hay desgarro, ¿eh? Ustedes van a tener que hacer ese análisis. Mira, aquí ya se aprecia que hay orillitas de playa, ahí. ¿Eh? Entonces, de eso van a tener que poner ahí algunas características de lo que ven, ¿eh?, muy, muy asociado, ¿eh?, a lo que vimos, ¿ah?, el día de hoy. Así que, muchachos, por hoy día, ¿ah?, hemos terminado la clase y frente a cualquier duda, ahí me escriben. ¿Ah? Don Felipe, una pregunta. Dígame. ¿Era la clase 9, cierto? ¿Dónde hace el PPT? Sí. ¿De la clase de hoy día? Exacto. Ya, profe. Que está ahí en el aula. Ya. Y es más, van a tener que estar con esa PPT y con
la ficha que le entregué, van comparando. Ah, este trabajo se va a hacer en pareja o hasta tres personas, ¿no? Recuerde que es optativo, y ahí usted, el que necesite más notas, obviamente póngale más empeño y haga un análisis. Mira, aquí yo veo que esto hay orillas de playa, aquí hay desgarro. Hagan todo ese análisis que deban hacer.